Ya está. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Sí me estoy viendo? No veo la cámara. Ahora sí. Quiero ver si no está desfasado. ¿Está desfasado? Bueno, probando algo si está desfasado. Ok, no, no está desfasado. Perfecto. Bienvenidos a el stream de la noche. Hoy dije que iba a haber stream por partida doble. Porque el día de ayer olvidé. Bueno, no olvidé, me quedé dormido. Estaba muy cansado y estaba algo gripado. Y no pude hacer el stream de Hollow Knight. Así que ese lo tuvimos en el temprano. Y pues hoy, pues de normal, tocaba el juego de Resident Evil. Entonces, aquí estamos. Y que al parecer estuve checando. No estuve spoileándome, claro, estaba. Pero al parecer no nos falta mucho del juego. Oh, sí está algo corto. Voy a investigar el costo de los DLCs. Ahorita estábamos como mía. Nos queda una bala, tristemente. Así que hay que evitar pelear lo más posible. Espera, mis manos de mujer. ¿Soy yo o Mía es más rápida que Ethan? Creo que Mía es un poquito más rápida que Ethan. Habíamos puesto ya la válvula en el lugar que nos tocaba. Así que solo es cuestión de ir a ese lugar. Ahora, la cuestión, que no tengo ni puta idea. Oh. Ah, ahí está. Esa es la madre. A ver. Ahí hice una llave. Necesito esto. Sale guardado. Puedo pasar por aquí. Ok, las habitaciones ya he estado. Estaría bien que te lo pusieras como una especie de protección extra, pero pues no, 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 no es así. Tristemente no es así. Ok. Estoy evitando salir porque sé que ahorita sí son monstruos y solo tengo una jodida bala. Botella extraña. Tengo vida, tengo pólvora y tengo la botella extraña. ¿Aquí qué hay? Veo lavadoras. Aquí creo que agarré fluido extraño. Bueno, fluido químico. De aquí agarré el fusible. Okay, esto ya está vaciado. Está vaciado porque es gracioso. El rey del humor. Aquí estuve. Soy una mierda para ubicación, ¿eh? Juego de piernas, juego de piernas. Uy, está justo enfrente. Hola, bebé. Hola, bebé. Ah, ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. No lo voy a matar de un balazo ni de chiste, así que vámonos. A ver, este es su lugar. Vamos a darle la vuelta, vamos a hacer la 33-12. Lo malo es que los villanos corren muchísimo más rápido que yo. Entonces, así que tú digas escapar, escapar. No se puede. Okay. No lo veo. Bien. Okay. Cierra. Bien. Muy bien. Ok, vamos para arriba. Algo nervioso. Ok, está cerrado. Aquí tiene que volver a aparecer de a huevo la niña. Segundo piso, tercer piso. Estoy casi seguro que aquí me va a aparecer la niña. Oh, ok, vamos a explorar. Porque necesitamos
Lo que sea para defendernos realmente. Las alturas, lo que sea. No sé si ya nos vamos a quedar con Mia o vamos a volver a cambiar a Ethan. Tendría sentido que cambiáramos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ay, hija de puta! ¡No la vi! Necesitas recordar para que seamos una familia. Como a la abuela. ¡No quiero! ¡Joder! ¡Joder! ¿Pues ya qué? Sujeto de prueba E0, transporte marino. Super secreto. Cinéfilo. Ve todos los videos en una parte. ¡Oh! ¿Ya son todos los videos? ¡Cool! Ah, bueno, pero es que todos son obligatorios. Traigo mi juguito. Mi Jumex naranjada. Alan, estás empeorando. Me habrá infectado en el ataque. ¿Infectado? Ya no me quedan fuerzas. ¿Te va a ser peor cuando me pegue el susto? Sí, pero necesito escuchar un poco más la historia. Me lo merezco. Fue culpa mía que saliera. Sí, es culpa tuya. Pero no por ello voy a dejarte morir. ¿A ti no te atacó? Es parte del protocolo implantado. No me puedo creer que esté pasando. Toma. Tiene sus muestras de tejido. Oh. Encuéntrala. Y arregla esto. Vale, Abby. ¿Dónde estás? No estoy entendiendo. Ok, ok. Entonces tenemos munición de... ¡Oh! ¡Una ametralladora, baby! ¡Sí! División de Operaciones Especiales. Director Alan Rowney. Cuidadora Mia Winters. Recién informes apuntan que corremos el riesgo de que nuestro nivel rival intente robarnos a Evelyn si permanece en su localización actual. Sus órdenes son, por lo tanto, transferir a Evelyn a nuestra sede centroamericana para ponerla a salvo hasta nuestro nuevo aviso. Durante el transporte, asegúrense de seguir los siguientes protocolos. Háganse pasar por los padres de Evelyn en todo el momento para evitar sospechas. Gestionen continuamente las constantes vitales de Evelyn usando el códice genoma que las proporcionemos. Ok, es lo que tenemos en las manos. Si la misión peligra y no hay modo de mantenerla a cabo, eliminen a Evelyn. ¡La niña! ¡Maten a la niña! Mataré los necesarios para salvar esta compañía. Somos Monster Incorporated. ¡Fuck! ¡Uy, bebé! Sí. Voy a botar el cuchillo. Está cerca. Oh, 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 oh. Los números indican la distancia con la última. Mejor que explore la pantalla. 9, 8, 7, 9, 8, 7. Pero no veo una puerta. Ok, pues voy a explorar la puta planta. Ah, realmente me está diciendo de que si me voy para este lado me estoy alejando más.
Ahora no sé si lo que quieres es que me aleje de ahí. Está cerrado por el otro lado. Alguien se encerró en el camarote. Oh, ya entendí. Oh, no, 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 no. Está cerrada. Ok, entonces, esto es de a huevo que es por acá. Oh, ya. No quiero. Es fluido químico que, como no tengo idea si lo que tengo aquí obviamente no se va a quedar, lo más probable es que no se vaya a quedar. Creo que lo más coherente sería dejar esto en esta caja. Mira, vamos a explorar y vamos a ver qué pedo. Y si no, me regreso aquí a la... Si veo que ya valió verga, me regreso aquí a la casa. O pelearé con ella en una cinemática. Quiero pensar que realmente me van a dejar quedarme las cosas, pero el hecho de que me den la caja como que no me da mucha seguridad. Me hace pensar el hecho de que... Bueno, tal vez la caja está para que yo regrese y que... Ah, por eso me aparecí aquí. Oh, fuck. Me hice una ametralladora. Me están dando muchísima munición. Y eso no me gusta. Ok, es para encontrar objetos, pero realmente no me interesan los suplementos. Si soy sincero, realmente no me interesan. Ah. Pero por el otro. Bueno, entonces. Uy. 10. Joder. Está vomitando. Joder, debo reiniciar. ¿Cómo va? Está vomitando mucho más de lo que es su masa corporal. Oh, genial. Vamos a ver a muchos de sus amigos si esto continúa. Vale, tenemos que encontrarla y rápido. Esto se nos va de las manos. Estoy de acuerdo. ¿Eso es su vómito? O sea, ¿eso es vómito? O sea, todo el mono negro de este juego es el vómito de Evelyn. Guácala. Ah, intuyo que el juego quiere que me tome los suplementos para encontrar más rápido las cosas y así. Pero, o sea, realmente, o sea, que tú digas, necesito las cosas, así. O sea, no realmente. ¿Debería subir ya? Bueno, aquí no he estado. Estoy bastante lejos, así que realmente no la veo a ella. ¡Oh, fuck! Ok, ya vi al vato. No, no lo había visto. Mi error. Hola, señor. Buenas tardes. No, señor, no quiero un abrazo. Balazos, no abrazos. ¡Ah! Abrazos. No, a balazos, no abrazos. Alejandro, Axel, ¿qué pedo? Ando viendo el Junjun. Deja los dos streams para que tengas, nos puedas ver a los dos. ¿cómo estás? Yo estoy aquí en el Resident. Hoy tocó hacer stream doble porque temprano... jugamos el Hollow Knight que no jugué ayer. Y ahorita toca la tortura de jugar al Resident Evil. Ya al parecer no nos falta mucho. Estuve más o menos checando y han de faltar uno o dos capítulos.
Bueno, ahora sí, vamos al siguiente piso. Como que se está alejando, pero... ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah, soberano, hijo de puta! ¡Qué susto! ¡Pobre zombie! ¡Pobre mis huevos! Al parecer todas estas madres son una especie de vómito extraño de una niña. ¡Qué puto susto! A ver, pues vamos a la planta 2. ¿Está funcionando o no está funcionando? Ok, ahí está. Solo quería un abrazo. ¿Recuerda lo que nos dijo nuestro señor presidente de México? Balazos, no abrazos. Fuera al revés. Bueno, como sea más sentido. Joder, puta, el del elevador me pegó un buen susto, ¿eh? Hola. Adiós. Tom. Feos como yo solo. Son feos los hijos de la vida. Ok, entonces mío no estaba tan indefensa como pensábamos, ¿eh? Mía es una cabrona. ¿Qué onda, Dungeon? ¿Cómo estás? Veo que igual estás en stream. Andas con el League of Legends. Ahí me paso más tarde, Ahorita estamos con Mia aquí en el Resident Evil 7. Hola. Au. Au. ¿Te puedes morir ya? Juegazo. Sí, mi novia, yo ando viéndote. ¿Qué pedo, Alex? Bien, bien, todo tranquilo. Hoy un poquito cansado porque fue stream por partida doble. Hoy tocó jugar el Hollow Knight, ya que ayer no lo jugué. Así que lo jugué en la tardecita, estuve igual en stream. ¿Ya subiste a arreglar la cámara, el audio? ¡Sí! No, me parece irónico el hecho de que fuera algo tan estúpido como desconectar y reconectar los audífonos. Irónicamente, en el stream pasado de Resident Evil intenté algo parecido, pero al revés. Al parecer mi idea de desconectar... ¡Hola! Desconectar la cámara no estaba tan mal, solo que no era la cámara lo que tenía que desconectar. Okay, pues vamos acá abajito. Vamos a subir aquí. Señor, no puede estar tomando siestas en horario de trabajo. Usted está despedido. Gente huevón, me pasa por contratar por outsourcing. Joder. Despierta, hijo de tu... Despierta, cabrón. No te contratamos para dormir aquí.
Está bien que no le demos seguro, pero no mames. Le estamos pagando su sueldo, cabrones. Van a tener una no van a tener su carta de recomendación cuando la pidan. Vaya gente, ¿eh? Me encanta, o sea, yo entiendo que ya pasó el outbreak hasta cierto punto. O sea, ya pasó todo este desmadre. Pero durmiendo en el trabajo, qué hijos de puta. Estamos bastante cerca. Creo que está al otro lado de la puerta, pero no tengo la llave. Te aceita el candado. Estás en el nivel inferior, ¿no? Mira en nuestro equipaje. Ok. Hay cosas aquí. Oh, estoy bien mamada, güey. Oh, baby. Oh, baby, yeah. ¿Qué es esto? Bomba de control. ¡Oh! Ok, Mía es más vergas que Ethan. O sea, no solo realmente Mía es... voy para arriba porque juraría que había otro lugar que tenía que abrir. A ver, ¿dónde está? Aquí hay dos lugares con corrosivo. Y está este que necesita corrosivo. ¡Ok! Intuyo que cuando abra esa puerta, pues ya se va a acabar el nivel. Entonces, creo que prefiero de una vez checar eso. Planta de abajo, necesito ir al elevador. ¿Debería abrir esa? Sí. Oh, fuck. ¿Puedo? Ahora la pregunta es, ¿puedo crear más corrosivo? No puedo crear más corrosivo, porque si no puedo crear más corrosivo, igual estoy en un problema. Mira, tengo 3. Malo será. Mira, perfecto. Mira, más bombas manuales. Algo me dice que esto se va a poner feo. Vamos a hacer más vida porque siempre es lo que más necesitaríamos. Realmente en cualquier ocasión me puedo quedar sin balas y pelear con cuchillo. O sea, aunque sea más peligroso, a quedarme sin vida. Así que... Ok, pues vamos al elevador. Vamos a echarle corrosivo a lo que es allá arriba. Estoy por acá, ¿verdad? Estoy malísimo ubicándome. Como los que estuvieron... Los que están viendo conmigo la serie de Zelda, igual se podrán dar cuenta. Es... Planta 2. La 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 la. Ahí está. Okay, es para acá arriba. ¿Aquí es? Ah, no, esa está cerrada por el otro lado. Entonces... ¿Es esta? Cerrada por el otro... Si le echo corrosivo así...
¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Yeah! Ok, me falta un lugar con corrosivo. Pero que creo que es aquí. Ahí tómele agua. Tenía sed, güey. Me están dando demasiadas bombas. No sé si me gusta eso. Porque quiere decir que las voy a ocupar. Y si las voy a ocupar... ¡Uy! ¡Su madre! Esto se va a poner feo. Es que me están dando bastantitas, ¿eh? Vamos aquí. Vamos a regresar a donde estábamos. Y ahora sí. Ahora, ¿cómo ocupas estas bombas? Porque... O sea, no me han enseñado a usarlas. No sé si las tengo que lanzar. No sé si las tengo que poner en el piso, pero... ¿No lo será? ¡Despierta! ¡Despierta tú también, trabajadores! Hijos de puta, hasta el sueño me están pegando. Este, vamos a echarle el corrosivo. Ahí está una agüita, güey. Ahora. Bueno, ya se alejó realmente, entonces. ¿Estás enfadada, mami? No, Evie. No, la metralleta la traigo para hacerte rurru. ¿Qué me has llamado? No quiero vivir en este laboratorio. Quiero una casa. Y quiero que seas mi mamá. Sí, Evie. Seré tu mamá. Ahora, ven conmigo. ¿Vale? ¿Dónde estás, Evie? Emi. Es hora de dormir. A dormir. A dormir, que de balas te llenes y sangre por doquier, pues pronto vas a morir. Ay, descansa, mi pequeña hija de puta. ¿Dónde estás? Debe haber alguna forma de bajar por aquí, ¿no? ¡Oh! Ahí está. ¡Evie, espera! ¿La has encontrado? Sí, sí, pero salió corriendo. Sigue creando amigos, Alan. Estas cosas están por todas partes. Te lo dije. ¿Estás bien? Vuelta, Evelyn. ¡Te cuelga, güey! ¡Necesito pasar! ¡Emily! ¡Sobre las fiestas! ¡Oh, fuck! Ok, con que hacemos... ¡Uy! Desperdicié un chingo de balas. Ok, con que así funcionan las granadas.
es bueno saberlo. ¡Emily! Por aquí no está. ¡Oh, fuck! ¡Emily, ¿qué te dije jugar con fuego? ¡No después de las 5! Tal vez no debería gastar tanto de esto, pero... Ok, ok. ¡Mueran, hijos de puta! Que probablemente las use, tal vez. Que para eso me dieron tantas. También es verdad. ¡No, Emily! Puto funcionamiento de un elevador. Y probablemente me salga algo de aquí, así que... Oh, ¿o no? Oh, se fue al piso 3, güey. ¿Qué pedo? Volví, estaba en el baño. Es que me lele la panza. toma algún medicamento para la... Se ha activado el cierre de seguridad de emergencia. ¡Ay, no mames! Toma una trimemucina, un treda, siempre ayuda. Ah, y Emil está en el 2. Alan debería estar aquí, ¿no? Alan, Alan, ¿dónde estás? De hecho, muy buena pregunta. Alan, ¿dónde verga estás? Creo que ya no puedo estar por aquí, realmente. Güey, un compa me dijo algo muy sad para mí, güey. Demasiado sad, güey. ¿Qué pasó, güey? Dime, dime, y a ver si te puedo ayudar en lo que combatimos a esta perra. Estoy muy perdido. Oh, fuck. Mira. Ok, déjame matar esta cosa y ahorita. ¡Ajá! Mira, realmente en esas cuestiones realmente hay dos, pues hay dos cosas. Una puede ser tan simple como el hecho de que tal vez te tardaste un poco en decirle. A ver cómo va esta cosa. Y la otra, pues simplemente es de que, pues. Ando modo depre on. Mira. Ahorita las cosas pasan así. Realmente. No te recomendaría que te pusieras así, pero pues. Igual, o sea, yo sé que. Uno no puede controlar hasta cierto punto los sentimientos. Entonces, mantente ocupado. Realmente la mejor forma de sobrellevar una decepción amorosa o una tristeza amorosa es mantener la mente ocupada. Sal con amigos. Bueno, ajá, platica con amigos, juega con amigos. ¿Dónde estás, hija? Evie está arriba. Pero ¿cómo verga? ¿Cómo? Estoy aquí ya de estar abierto. Me mantengo ocupado en el... Ok, los vicios no es una... pues de hecho está bien. O sea, realmente mantener tu mente ocupada y platicar es bastante bueno para superar rupturas amorosas o problemas amorosos. Y por otro lado, piensa también de que, pues, realmente... Pues las cosas pasan por algo. No soy religioso, tampoco voy a decir la parte típica de los tiempos de Dios son perfectos. Pero hasta cierto punto sí. No tanto de que los tiempos de Dios sean perfectos, sino que las cosas a cierto punto pasan por algo. Y a veces cuando dejas de buscar es cuando las cosas simplemente llegan.
Y si no llegan, pues te pierdes y no encuentras el camino. ¿No eres religioso? No, soy ateo. Con cierto agnosticismo, se podría decir. Oh, no había visto esta hierba. Pues por eso no me ando apurando por cosas del amor. Sí, eso está bien, o sea, Horda, llévatela tranqui, pues si la chica te gusta, pues igual no te cierres a la idea hasta cierto punto. Puedes conocer a alguien más, conocer a más gente. Y pues verga, sí, o sea, igual y conoces a alguien, y si no, pues igual y las cosas a tal vez no funcionen luego con el vato, o las cosas cambien o vayan por otro lado. ¿Quién sabe? La vida da mil vueltas. Y pues realmente nunca sabes dónde va a pasar. Yo realmente pasé, ahorita en lo que trato de encontrar por dónde chingados ir, por mucho tiempo pasé en una relación con la que fue mi crush de toda la vida, que era mi mejor amiga. Pero las cosas al final no funcionaron y pues la explotó de una manera muy culera. Y pues sí, obviamente duele, te sientes de la chingada y todo ese rollo, pero pues avanzas, sales adelante. Y pues tiempo después, ya bastantes años después, ahorita estoy con el amor de mi vida, que es ya la medio conocieron en el stream musical. Yo ando con calma, pacientemente. Sí, güey, como le dije a Dungeon, güey, hay muchas mujeres en el mundo, por lo menos una de buscar. Pues yo la neta no es que ando sufriendo, yo ahorita estoy tranquilo. Eso es lo bueno. Hay que mantener la frente en alto y pues diría Disney, camina hacia el futuro. Ahora. ¿Por dónde tengo que ir? Porque solo estoy viendo esta puerta. Y estoy viendo esto. Pero no sé cómo abrir esto. Y ¿se habrá bugueado el juego? ¿O yo estoy pendejo? Tengo la vida completa. Estaría bien que pudiera dispararle a eso y apagarlo, pero pues no. Y si... ¿No? Tírale una pinche bomba a la verga. ¡Ya le tiré una pinche bomba a la verga! No le hizo ni madre. ¿Será porque le estoy lanzando la bomba al lugar equivocado? ¿O es el mismo pero del otro lado? Diría que es el mismo pero del otro lado. A ver, tengo una idea. ¿Qué puerta es de acero? ¡Sí! De hecho es de acero. Pero... A ver, tengo una idea. Si es... Que bueno, si de todos modos... Y si en vez de detonar esa puerta, detono la otra puerta... lo voy a intentar, pero... Ok, no. Pero...
tengo un plan. Me quedan dos. Debo ser cuidadoso con ellas. Si Mahoma no va a la montaña, yo haré que la montaña se vaya a chingar a su madre. Joder, no tengo idea. ¿Cómo se ha empezado para buscar la salida? A ver, déjame guardar primero. Déjame ver. Y si... Eso está completamente apagado. Podría salir por acá, pero no veo. Es el capítulo de Mía. Voy a guardar. No puedo guardar. Es... Joder, es que esto es una cinta. Evelyn está arriba, pero ¿cómo llego arriba? A ver. Ok, vamos a ver qué niveles. Pero ya llevo rato dando vueltas y no tengo ni puta idea de dónde tengo que ir. Oh, ¿qué? The fuck? ¿Están viendo lo mismo que yo? Resident Evil Village. What the fuck? Ok, vamos a seguir con este y probamos ese después. Pues es en el elevado. Ah, el barco varado. El barco varado cinta, ha de ser. Voy a tomar un pequeño descanso para servirme un poquito de... Sí, yo aquí estoy. El hecho que esté el village me está llamando mucho la atención. Me está sacando mucho de onda. Necesito ver esto. Mira, ya que terminamos el stream, vamos a probar eso del village. A ver. Voy a investigar. Y no tengo ni zorra idea. O sea, que esté pasando por alto, pero... Evil 7. Elevador. ¡Ah, ok! Ok, tengo que reparar el ascensor. ¿O sí? Pero haya... No sé si es... Pero abajo hay otra salida en el elevador. ¡En el elevador! Ok. Vamos a checar. Aquí me parece que igual tengo que reparar el elevador. Ok.
Hay una salida acá arriba, pero no la puedo sacar. Está esto. Pero no sé qué hacer con esto. Y es todo lo que hay en el elevador. Eso está muy verde como para mostrarme algo, pero no puedo sacar nada. Abajo de la entrada. Abajo de la entrada. No, no hay nada. Joder. Ya explotamos esto. Ya checamos eso. Lo único que tiene sentido es que esté esta puerta, pero está cerrada el otro lado. ¡Ah! ¡Ay, hijo de puta! ¡Y encima! Revisa los cajones. Ok. Listo. Ok. Si es en los... Hay un puto zombie, me cago en todo. Me acaba de pegar un puto susto, No, no me lo esperaba, pensé que ya no había zombies. Ok, entonces vamos a buscar en la casa. Bueno, en el camarote donde estábamos nosotros. Ok, creo que me metí al revés. Sí, ¿no? No, no, vamos bien, vamos bien. Desde este lado. Maldita sea. ¿Alan? ¿Alan, dónde estás? Sí. ¿Habrá dejado algo en la...? No, no veo nada en la caja. No veo nada aquí. Eso ya lo leímos. Eso es lo diferente. Eso es lo diferente. Evie está allá arriba, pero... Sí, pero, o sea, ¿cómo subo las escaleras? Ese es el detalle. ¿Habrá algo que tengo que desbloquear que no desbloqueé en su momento y por eso ya valí verga? ¿Estará dentro de esta planta? No. ¿Dónde está la litera? Ah, ok, ¿dónde está la litera? Ok, vamos para allá. Vamos todos allá. Vamos a la obra en una sola maniobra. A ver, aquí están las literas. Hay unos cajones. Hay otra allá abajo de la cama. A ver, aquí no hay nada. El bote de basura tampoco. Busca por ahí. Eso estoy haciendo, estoy haciendo. Esto ya lo abrí. No veo una caja así como de fusibles o algo así por el estilo. Tampoco para cambiar el este. Veo esto. ¡Ay! ¡Estoy perdido! Es que lo único que se me hace sentido es que sea algo por este lado, pero...
¿Pero cómo llego? A ver, en la cocina. Vamos a la cocina. Debe ser en la cocina, pero en la cocina solo vi la planta. O sea, porque en la cocina están las demás plantas de esta vieja. Bueno, los hongos. Vamos a checar de este lado. En la cocina, está... ¿Me estás jodiendo? Uh-oh. Ok, tengo 5, eso es bueno. ¡A la mierda! Creo que nunca abrí esta madre. Pero... no veo que me vaya a... Esta puerta definitivamente está cerrada. Ok, es algo nuevo. Es algo. Ok, la cocina. Aquí estaban todos los bebés de ella. Toda esta cosa como que estornudada rara. Aquí está la hierbita que encontramos. Pero... aquí pasamos por este lado. O sea, esta puerta nunca la abrí, pero no veo nada. Uy, hierro, esa es la que se inhala. Pues... tiene sentido hasta cierto punto que se la vivan drogados para evitar todo el sufrimiento que les trae estar en este puto mundo. ¿Ya me abres? No. Ok. Pues me van a disculpar. Pero... vamos a ir avanzando un poquito. Ajá. Me van a disculpar el que sea tan mierdas. Cierre seguridad de emergencia. Ajá, aquí abre el elevador. Ajá, ya usé el corrosivo. Evelyn está arriba. Alan, ¿dónde estás? Ajá. Eso es lo que quiero ver qué chingados tengo que hacer. Aquí tiene que dar la vuelta. Zombie. Disculpen esta... esto... ahí adentro... adentro del vómito hay algo. ¿Adentro del vómito hay algo? ¿Dentro del vómito hay algo? Ok, vamos a ver. O sea, yo estaba viendo aquí para guiarme y para saber qué chingos hacer. No es por aquí. ¿Dónde está la puerta grande? Mil vueltas de carnero. Hoy creo que voy a quedar un poquito más tiempo por... por todo el fail. ¿No? No, no hay nada. Está este camino, pero esta es la que me sirve para entrar y que me sirvió para desbloquear del otro lado. ¿Habrá vómito de este lado?
no. A ver, vamos a seguir checando, Ajá, corrosivo ahí. Eso ya lo hice. Ajá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hijos de la gran puta! ¡Malditos perros asquerosos! ¡Hijos de la grandísima puta! ¡Joder! Ya estaba viendo algo de antes. ¡No, sí, pero... ¡Ah! ¡Qué puto estrés! ¡Eso no es justo! ¡Puto juego! No puede esconder las cosas así. O sea, sí puede, pero... Ok, regreso justamente a donde estaba. Ahora voy a poner una cinta... ¡Oh, sigue vivo! ¿Cómo has llegado hasta aquí? Eddie. Está fuera de control. Sin el tratamiento se está deteriorando. Bueno, morir no va a ser tan malo. No digas eso. Tiene coronavirus, güey. Confía. Wey, están a distancia, güey. Te va a pegar el coronavirus, güey. No, espera. ¡Evie! ¡Alan, escucha! ¡No quería decir eso! ¡Evie! ¡No quería! ¡Te debes luchar contra ella! ¡Ah! ¡Ay, verga, güey! ¡Evelyn, para! ¡Para! ¡Ahora mismo! ¡No me toques! ¡Están a distancia! Bien, eso te pasa por no usar cubrebocas. Y es... Guácala, vómito. Che, vato, que se vaya el baño. Eso pasa en un mal día de peda, ¿eh? ¡Oh! Se absorbió contra la piel, güey. Te absorbió contra la... Ya está infectada, güey. No mames. ¿Este es un cubo? Es un cuadrado. Está ahí, pop, para estorbar. Este es del elevador. Ok. A lo que se acerque lo bombardeo a la verga. Una última porno. www.porno.com. ¡Oh! Es ahí cuando grabó el video. Tenías razón. Te mentí. No debería, pero... Solo te pido que si... encuentras esto... No te metas. Olvida que me has conocido. Que seas feliz.
¡Oh! Ahí fue cuando grabó el video. ¡Fuck! ¡Ah, la virga! Estaremos juntas para siempre. ¿Ok? What the? ¡A la pena! Espera, ¿y cómo llegó con...? Uy, la película Sirenita está muy rara. Se van a llevar a mí a la cárcel por andar con una menor. ¡No anda! No más, pero la ONU, pero... Pero, pues, o sea... Con esta niña una pastilla de misoprostol a tiempo y... Joder. Ok. Siempre tarda bastante cuando... Cuando acaba de ver un video, ¿eh? ¿Quién sabe por qué? Vamos a tomar un descansito. ¡Ay, qué puto estrés ese laberinto, eh! ¡Se mamaron, putos desarrolladores! ¡Eso no se hace! ¿Te acuerdas ahora? Sí, Evelyn. Me acuerdo. Podemos ser una familia como antes. No, Evie. No somos una familia. Nunca fuimos una familia. ¡Nunca seremos una familia! ¡Entonces ya no te necesito! ¡A la verga! Extra galleta. Vamos a guardar. Extraño mi metralleta. Quiero mi metralleta. Por favor, mi metralleta, señorita. Solo tengo una triste bala. No puedo hacer ni verga. Ok, aquí se murió el vato. Más vale estar armado. ¡Dame mi metralleta! ¡Extraño mi metralleta! ¡Extraño estar armada hasta los dientes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me van a regresar mi metralleta! ¡Sí! ¿Pólvora? Algo me dice que necesito estar bien armado. ¿O no? Bueno. Bueno, ahí la regué, pero... El PRI robó más. necesito corrosivo. Que intuyo que está aquí. Pero no tengo una ganzúa. Na 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 na. Te diré. Taratataran. A ver, vamos a checar si se me olvidó algo. Este juego es imposible. A ver, es bastante bueno, pero...
Llega a ser muy ambiguo a veces. Okay, no, no pienso bajar. Otra vez. Así se abre. Pégale un balazo y ya. ¡No se puede! O sea, ojalá el juego me diera como esas opciones. Por ejemplo, lo que hice de las bombas, de poner bombas acá al lado y explotarlas. Para mí tendría... Como programador, igual te programo una salida en la que puedes salir así normal. Pero para mí tendría sentido. Estás aplicando una explosión suficientemente fuerte de ambos lados. Pero no, el juego quiere que lo haga a su manera. Creo que tengo que ir por este lado. ¡Ay, ándate a la mierda! Ok, bueno, ya tenemos otro camino. Todos pinches programadores de la verga. ¡Yo soy programador! Pero yo... Netox N E des tro el to da mod bio ursol para per suk sue se el tox de ser steam antes us esto cons local strater ser en con de crotox. ¡Esto es América! ¡Habla inglés! Ok. No, y tú y yo que planearon una aventura lineal y... O sea, es que por ejemplo aquí es un candado simple. Técnicamente de una... De un balazo se tendría que ir, pero no, necesitas una ganzúa. Y lo chistoso es que tengo ganzúas, pero las tiene Ethan. Y apuesto, no sé por qué siento de que esa ganzúa es la que tiene el corrosivo que me va a permitir abrir esta puerta. A ver qué tengo. Tengo un líquido. Es probable haber menos. Tú tienes que bajar, ¿verdad? No, tengo que subir. Eso no está nada obvio. Eso no está nada obvio. O sea, mi primera opción de entrar al elevador no sería buscar las escaleras. Sería, ver, por ejemplo, la escotilla que estaba ahí. Ahorita descubrí esto de mamada, pero... Realmente no está nada obvio. Ahí está. Putos laberintos. Putos laberintos. Quizá aún funcione. Algo me dice que va a aparecer en la cara, o sea, en la cámara, y me va a gritar. Ethan. Ethan, güey. Espero que no sea tarde. Vale. Nivel inferior. Ese dos. ¡Ah! ¡Oh, hijo de la verga! ¡Rosa! ¡Evelyn! Las putas alucinaciones. ¿Dónde está? Me sentiría muy, muy, muy feliz si pudieras darme mi metralleta, por favor. Ah, más pólvora. Yo no quiero agua. Yo quiero bebida. Partirle el cu... ¡Oh, yeah! La mía del video tenía una puta metralleta de cojones.
Debo dejar de ver tanto youtuber español. Pero tenía una. O streamer españoles. Tenía una supermetralleta. Y tenía una. O sea, y tenía su cuchillo de mano para pelear. O sea, melee. Y esta mía. Este nivel me recuerda, de hecho, mucho a uno de. Del Resident Evil. ¿6? Si no me falla la memoria. Que de hecho nunca me lo acabé, me quedé en la historia de Ida. Que tienes que activar unas cosas acá para matar algo a larga distancia. Camarote del capitán. ¡Oh, jódete! Mapa del barco, gracias. Llave de cruceta. La llave de cruceta. Ahí está la ametralladora. La llave de cruceta me debe de servir para el elevador, ¿no? Ay. Sea, si pongo esto aquí, sí, yeah, baby. Bien, ahora puedo bajar y subir a voluntad. Ah, mira, ya bajaste. Aquí quitaron los fusibles. El cable está completamente chamuscado. Teníamos un repuesto, pero hemos tenido que usarlo para arreglar otro problema en la enfermería en la tercera planta. Vas a tener que preguntarle al doctor Waddle. Me reclama la sala máquinas número 2, pero no puedo bajar hasta que arreglemos esto. Dwayne. ¡Ah! Okay. Ahora. Vamos a guardar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escuché, güey. Ah, no, nada, 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 nada. Estamos aquí en el primer piso, al parecer. Tenemos que encontrar una ganzúa. Si agarro este fusible. No, por aquí es la entrada. Y se lo pongo al elevador. Se supone que ya debería ser un avance, ¿no? Sí. Y necesito aquí un cable. Ese probablemente esté aquí. Oh, yeah. Sabía que debía guardar la puta metralleta. Sabía que debía guardar la puta metralleta. Ok. Ya tengo corrosivo. Corrosivo me permite abrir allá arriba. Bien, bien, bien. Así. Así sí me gusta.
O sea, que es difícil, sí. Pero que no se pase de larga, o sea, que no te están haciendo dar vueltas a lo pendejo, eso es lo que voy. O sea, que te está haciendo usar la cabeza para saber a dónde tienes que ir. No simplemente te pone un lugar así vacío, así a lo pendejo. Güey, ¿quieres ver a mi crush? Pero, ¿cómo? Pues, estás en el... Yo estoy también en el Discord de Dungeon, así que igual si me lo puedes mandar por ahí. Llave de la taquilla. ¿Qué taquilla? ¿Qué puta taquilla? ¿De qué coño me está...? ¿Qué puta taquilla? Oh, esto ya está abierto. Esto ya está abierto, güey. He de estar como Eros, creo. Porque ahí tenía un server de Discord de rap y así era como que mi nickname. Aquí va a haber gusanos, pero no me importa. ¡Sí, hay una ganzúa! Bien. A la mierda. Realmente no sé si sirve para algo, pero... ¡No! ¡No, no, no, no! Ok, ahí me lo manda, ¿cierto? Lo checo en el celular, ¿va? Ok. Esta es igual una forma de subir. Hay muchísimos monstruos. Pero muchísimos. Ok, creo que me pasé. Hay tantos monstruos que desearías que no hubiera tantos monstruos. Ok, tengo la llave de una taquilla y tengo la ganzúa. La ganzúa me permite abrir hijo de la ch... Muerte, por favor. Gracias. No me sale. No mames, no me sale su vida. Che, Discord, vale pa' pura verga el Discord. Mándame mensaje y ya te paso por privado en mi WhatsApp para que lo puedas checar. Igual estaría chido para alguna otra dinámica. Ahora, la pregunta es: ¿dónde estaban las armas? ¿De dónde estaban las armas? Aquí hay algo que necesita corrosivo. Aquí. Creo que acá arriba es donde está. Ok, ahorita lo checo. O sea, después de todas estas pinches vueltas. Ok, ya estamos en el... ¡Joder! Listo. ¿Cómo te lo dropo que ch... es... Gimme, baby. Oh, alguna placa. No puedo ver. No creo encontrar. Vamos a ver qué hay en la esta, pero no creo encontrar nada que realmente me sirva.
Es triste que si encuentro ese fluido químico para poder echarme el caldo este. Ah, moneda antigua, fuck. O sea, ni siquiera sé para qué quiero las putas monedas. Ok, pues vamos a comernos la planta así como va. Ahora sí, ya voy armada y debo ir al segundo piso. El cabo está, teníamos un repuesto, pero hemos tenido que usarlo para arreglar otro problema en la enfermería, en la tercera planta, en la enfermería. Ok, en la enfermería. Es que se lo mandó otra. Se tenía que decir y se dijo, el Discord vale pa' pura verga. Es que el Discord solo sirve para una puta cosa. O sea, es bastante útil para llamadas, pero ya he probado las videollamadas y se traba bien culero. ¿Cómo chingados? Oh, me estás diciendo que para llegar a la enfermería necesito corrosivo para pasar esta parte y el corrosivo lo usé en un lugar que no era. ¡Ah! Definitivamente. Skype tiene sus desventajas, pero realmente creo que es bastante útil. Siento que realmente la... O sea, entre Zoom, Discord y Skype, para mensajería y todo eso, y llamadas personales normales, así lo sencillo, Skype. Si va a ser para más de... más personas, Discord. Que te permita hacer ciertas anotaciones y cosas así, Zoom. Necesito otro de corrosivo o reiniciar. Porque necesito un corrosivo para abrir esa puerta. Y no sé dónde hay chingados hay corrosivo. ¿Sabes qué me vendrían de super de perlas? Las, ok, esta es la que está cerrada. Ok, ya entendí, los psicoestimulantes. El Zoom vale para pura verga también, porque ahí me dan clases a mí. Yo estuve tomando clases de inglés por Zoom y realmente no iban tan mal. Sinceramente no iban tan mal. Nunca tuve problemas como tal con la conexión ni con el audio. Estoy pensando seriamente igual y reiniciar. Para volver a encontrar el corrosivo que nos falta. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Otra hierba? Algo tiene que ver con estos cuadros. ¡Oh! ¡Un puzzle! Ese está al revés. Y este...
¡Ay, por Dios, gracias! Ya lo digo porque joda, porque no me gusta que me den clases. Ah, pero inglés es fácil, güey. Sí. Realmente, aprender un idioma no es tan... ¡Ah, hijo de la verga! Sí, exactamente eso, exactamente eso. Ven. Descansa en pedazos, hijo de perra. Aprender un idioma no es tan complicado si te interesa. Digo... Ah, ok. Aprender un idioma no es tan complicado si te interesa. Porque realmente, hay mil y una formas de practicar. O sea, desde la más simple, que es ver cosas que te llamen la atención en ese idioma. Por ejemplo, yo aprendí inglés viendo canales en inglés. Aprendiendo a escuchar. De hecho, hasta la fecha yo tengo problemas para... ya no tanto, pero tengo muchos problemas para escribir en inglés. Pero, para... igual y un poquito para hablar, tal vez. Pero mi inglés, auditivo y de lectura es bastante bueno. Realmente puedo leer bastante bien el inglés. Por lo mismo. Abre. Igual auditivo, al punto de que creo que tengo cierta habilidad para traducción al momento. Pronunciar y para escribir algo. Sí, es que te vuelves a, te acostumbras a escucharlo, pero como no te acostumbras a hablarlo, pues realmente no lo ocupas. Y como no lo ocupas, no se te hace común. Pero como acostumbras a escucharlo, se te hace bastante común. Ok, vamos a ver qué hay aquí. Nada. Aquí, nada. Ok, para. Estoy escuchando algo muy peligroso detrás de mí. Uy. Uy. ¡Ah, hijo de la verga! Pensé que sí le dio. ¡Au! Okay, me voy a morir. No, ya valió madre. Hey, wey, te lo dije, entonces pasa como hora a hora, 40 minutos aquí. Ok, yo ya no voy a tardar. ¡Ah! Déjame ir, cabrón. Ok. Ah, yo decía que yo no voy a estar igual tampoco mucho rato. Qué gordo tenía que ser. Yo igual tampoco voy a estar mucho rato. Pues nada más quiero pasar más o menos esta parte. Y ya de ahí ya dejar el stream. Igual y mañanita probamos. No, normalmente no streameo los domingos, pero igual y mañanita probamos lo de que me salió aquí del Resident Evil Village. Porque quiero ver si es la demo. Si es la demo, la podemos probar. Estaría padre. Va. Gracias. No es de huevo. Igual también comparte un poco de amor con Dungeon. Igual estaría bien. Vamos a agarrar primero esto. Vamos a combinar esto. Aquí ya vimos que no había nada. Y vamos a dejar esto aquí.
Es más, vamos a dejar 3. Si con 3 el vato no se muere. Malo tendrá que ser. Ven, perrito, perrito, perrito. What the... Ven. Entra. Bien, todo bien planeado, se resuelve fácil. Hay una probabilidad de 10 que sea eso. A ver, manda, ¿ya me mandaste solicitud en Discord? Déjalo, checo rápido. Clean ratísimo que no abría mi Discord, ¿eh? No tengo ninguna solicitud de amistad. Voy a mandar mensaje acá a la de Dungeon. El último mensaje es mío. Hay una probabilidad de 10% que es eso. Es que somos buenísimos. Todo con planeación. Todo con planeación. Es por eso que... Si todo se hiciera con planeación, no habría embarazos adolescentes. Ok, vamos a arreglar el elevador. Y vamos a dejarlo por ahí. Voy a checar si es la demo. Y si es la demo, lo vamos a probar. El Village. O sea, ya mañana. Ya hoy ya. Hay que descansar. Ahí está. Y vamos al... Ah, ok, está en la planta más baja. Es camino me deja porque le mandé un link XD. Ok, ya estamos aquí. Te espera. Está chido. Déjame guardar, por favor. No quiero pelear contra jefe. Quiero guardar. Y así poder ser feliz. ¿Me dejas? Te prometo ser una buena mami. Alejandro con estrellitas y esas cosas. Sí, ahorita te agrego. Nada más déjame terminar esto porque no quiero morir otra vez. Este momento está tensito. Ok. ¿Dónde estás, perra? Quiero verte saltando. Joder, ¿cómo? Ya. Muerto, hijo de puta.
Ok. Allá, ya todos tranquilos. Sin preocuparse, es como hay que vivir, a vivir así. Aquí aprendí Hakuna Matata. Ahora sí. No quiero pelear contigo, Evelyn. Quiero guardar. O sea, si me haces pelear contigo, probablemente vaya a morir. Y deja ahí el juego. Ya, llégale. ¡A la verga! ¿Cuántos son? Ok. Yo no quería, pero... ¿qué? ¿Cuántos? ¿Estos? ¡Ay! Apesta, pero apesta. Nada más puedo decir que son muchos. ¡Ah! Ok, esto apesta, apesta batalla de jefe. Pero apesta batalla de jefe. Así que me voy a regresar. Ah, pensé que me iba a dar un punto de guardado o algo así. Y creo que no me lo van a dar. O sea que esto ya es directamente contra el jefe. Así que me voy a regresar. Vamos a guardar y lo vamos a dejar ahí. Bájale a tus pinches dramas. Vamos al piso número 2. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Creo que es para acá. Sí, aquí está. Aquí está. Bueno, vamos a dejarlo por hoy. Creo que es un buen momento para dejar el stream. Tengo dos agentes. De hecho. Tengo dos agentes de estos, ¿eh? Ah, no, espérate, uno es un químico fuerte. Espera, son químicos fuertes. Oh, pensé que era el agente separador. Ok, 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 ok. Bueno, pues estuvo bastante divertido el día de hoy. Ya vamos a salvar a Ethan en el próximo capítulo. Probablemente después nos atrapen a nosotras. Oh, munición de pistola. Después nos atrapen a nosotras y tengamos que pelear contra la niña barra la abuelita. Porque la niña es la abuelita. Estoy seguro que la niña es la abuelita. O no sé si ya me lo dijeron. O sea, bueno, lo pensé desde el principio, pero el punto es que la niña es la abuela. Pues bueno, ahora la pregunta es ¿dónde está Lucas? Porque no hemos visto a Lucas. Bueno, no importa.
Pues estuvo de huevos. Ya saben, mis redes sociales son Alejandro DP, en Facebook y el canal de música Axel Puig 1996 en Twitter e Instagram, y Axel Puig Vlogs, que es el canal de YouTube donde resubo todos los directos. Espero que se hayan pasado chido. Nos vemos. Somos una o dos personitas. ¿A qué va a aparecer dos personitas? Vamos a hacer una raid directamente ya a Dungeon. Creo que nada más somos uno. Vamos a hacerle una raidcita a Dungeon, los que somos acá. Mía, ¿puedes dejar de gemir, por favor? Es una personita, pero nos vemos en el siguiente stream, que no sé cuándo va a ser, porque puede que sea el lunes con Life is Strange, o el mañana si es la demo del Resident Evil 8. ¿Y la demo? Pues nos vemos allá. Espero que se hayan pasado chido. Nos vemos.